Bien, muy buenos días. Bienvenidos al auditorio Ernesto Libasic de la Universidad de Magallanes. Antes de dar comienzo a este acto, les queremos contar que esta ceremonia se está transmitiendo en nuestro streaming de YouTube, nuestra señal online auditorio, Radio TV UMAC /live. Damos la bienvenida al doctor Gabriel González, presidente de la Honorable Junta Directiva, gracias por estar con nosotros, al rector Juan Oyarzo, también por acompañarnos, que lo acompañe el vicerrector académico José Maripani, el vicerrector de Investigación y Posgrados también Andrés Mancilla, a la Seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, María Teresa Elizondo, muy bienvenida. Disculpen el impas, y también a todos los directivos, funcionarios y estudiantes presentes hoy día en este auditorio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar de este evento, cuyo fin es compartir con la comunidad universitaria y magallánica en general un adelanto de lo que serán tres nuevos programas de UMAC TV destinados a la difusión de la creciente investigación que se realiza en nuestra zona extrema austral, poseedora de información vital para comprender el fenómeno de cambio global que está viviendo nuestro planeta. Precisamente esta realidad es la que motiva a artistas y creadores provenientes de esta y otras regiones de Chile y del mundo a producir obras que traducen esta información obtenida por nuestros científicos para ser compartidas con la comunidad. Para profundizar en la relevancia de este trabajo, vamos a invitar al doctor Andrés Mancilla Muñoz, vicerrector de Investigación y Posgrado de nuestra universidad, a brindarnos unas palabras. Señor rector, autoridades presentes, colegas y amigos de otras instituciones que nos visitan, de INACH, veo por ahí, estudiantes, público en general. Primero que todo, quiero agradecer, ¿cierto?, el apoyo que la institución le entrega a las comunicaciones, porque para hacer comunicación, difusión, se necesita presupuesto. Y nosotros lo hemos hecho ya desde hace un cierto tiempo a través de distintas formas, boletines, espacios en UMAC TV principalmente, y últimamente las ciencias, específicamente han sido mejor comunicadas, ¿cierto?, y han tenido un impacto bastante importante en la región, tanto que junto a las iniciativas del gobierno, las investigaciones de la Universidad de Magallanes han llegado a tener un lugar en el país, de tal forma que hoy día Magallanes es considerado un laboratorio natural. Y ahí, ¿cierto?, junto al Consejo Nacional de Innovación y Desarrollo, ha habido acercamientos que han permitido desarrollar esta nueva propuesta que hoy día Comunicaciones de la Universidad de Magallanes y UMAC TV están lanzando hacia la comunidad, no solamente universitaria, sino que a la comunidad en general de la región. Esos espacios son Magallanes Lab, ¿cierto?, que es un espacio donde nosotros mostramos en las diferentes líneas de investigación por qué Magallanes es un laboratorio natural. Se habla en Chile del laboratorio natural como país, pero el discurso está centrado principalmente en Magallanes. Y en ese aspecto nosotros fortalecemos la investigación principalmente de nuestras líneas prioritarias, porque mostramos que para estudiar glaciares, por ejemplo, este es el mejor lugar para estudiar glaciares. Para estudiar adaptaciones genéticas y evolución, las conexiones subantárticas y antárticas no existen en otro lugar del planeta. Para estudiar ecosistemas subantárticos, ni hablar.
nosotros estamos en una latitud, ¿cierto?, que es también única en el mundo. Y hoy día, si queremos estudiar retrocesos glaciares o lo que sucede, por ejemplo, con el glaciar Grey, nosotros estamos en los lugares, ¿cierto?, que por buena suerte o por mala suerte estamos viendo los efectos de los cambios globales. Por lo tanto, material nosotros tenemos bastante, ¿cierto?, y también material singular para desarrollar comunicaciones y difusión de la ciencia. El otro espacio, ¿cierto?, que seguramente nos van a mostrar en detalle posteriormente, es conciencia, donde Paula Viano, la directora de comunicaciones de la Universidad de Magallanes, entrevista a un científico de nuestra casa de estudios de la región del país o internacional y camina por la ciudad o por el campo, ¿cierto?, conociendo sobre su vida científica, sobre sus motivaciones, sobre sus proyecciones, ¿cierto?, y cuál es el rol de esa investigación en Chile, en el país, cómo se transfiere, etc. Es una comunicación bastante amena de la investigación y de la vida de ese investigador. Y Laboratorio Austral es un trabajo más específico, ¿cierto?, de cómo un investigador puede realizar investigación in situ. Ejemplo, cómo nosotros podemos comunicar la investigación que está ocurriendo cuando el profesor Félix, por ejemplo, a través del LIDAR, puede observar las gotas, ¿cierto?, de agua en las nubes y ver cuáles son los efectos de los aerosoles, por ejemplo. Entonces, eso puede llamar a los periodistas, a los estudiantes, y poder comunicarlo in situ. Nosotros también, ¿cierto?, podemos ver, estaba viendo en un video que me envió Paula, cómo el profesor Peter Convey, del British Antarctic Survey, encontró un insecto que andaba buscando hace muchos años y que tenía conexiones con Antártica, Subantártica, con la separación, ¿cierto?, de los continentes, y pudieron encontrar casi en vivo y in situ esos organismos. Por lo tanto, la comunicación puede ser bastante sincronizada. Pero también nosotros, ¿cierto?, además de esos ejemplos, nosotros aquí dentro de la región tenemos muchos ejemplos. Tenemos los ejemplos, por ejemplo, de la colección de Don Vicente Pérez, tenemos todo el material que existe en el Centro de Estudios del Hombre Austral. Si hacemos difusión sobre el milodón, podemos hacerlo también in situ en la cueva del milodón, pero también podemos observar los huesos directamente, ¿cierto?, en los depósitos del Centro de Estudios del Hombre Austral. Por lo tanto, estos son tres modelos que Comunicaciones de la Universidad está lanzando, que le deseamos el mayor de los éxitos porque será también nuestro éxito en comunicar las investigaciones que realizamos como universidad y que son fondos públicos, por lo tanto, nosotros tenemos que transmitirla hacia la región y hacia el país. Y en eso, ¿cierto?, el rol de los investigadores juega un papel preponderante porque eso a veces cuesta y demanda tiempo y los investigadores muchas veces no quieren perder tiempo o piensan que ese tiempo es perdido, cuando en realidad nosotros sabemos que son platas del Estado y sin esas platas que dejan de recibir quizás gente que tiene otras necesidades, nosotros hacemos ciencia y nosotros tenemos la obligación de comunicar. Y esa comunicación, ¿cierto?, debe estar prevista desde el momento en que el proyecto se presenta, de tal manera que nosotros tengamos recursos para hacer una buena comunicación y no una comunicación desesperada, cuando al final del proyecto nosotros necesitamos tener recortes en el diario. Tanto que CONICET, por ejemplo, o las agencias que financian proyectos, hoy día le están bajando el puntaje a las entrevistas y a los reportajes de los diarios porque les parece poco relevante. Por lo tanto, ellos le están dando mayor puntaje a los informes cuando involucran
participación de, por ejemplo, estudiantes del preescolar, básica y media, visitando los laboratorios. Entonces, yo creo que eso es clave. ¿Cómo nosotros transmitimos lo que nosotros hacemos? Puede ser a través de las formas que les mencionamos anteriormente, pero también involucrando a los estudiantes de los jardines infantiles. Cuesta, pero es bonito cuando, cierto, todos esos niños llegan al laboratorio y nosotros podemos diseñar juegos, por ejemplo, para que ellos conozcan lo que nosotros estamos haciendo. O niños con capacidades diferentes. Nosotros recibimos el año pasado estudiantes y todos tienen el derecho de conocer lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, yo los invito, cierto, a colaborar con nuestra investigación comunicándola de la forma más transversal posible. Yo creo que nosotros, nuestra obligación es tanta que deberíamos ir, por ejemplo, a las juntas de vecinos a trabajar con los pobladores para que ellos sepan el rol de nuestras investigaciones. Pero eso no lo hacemos porque siempre nos parece que no es importante. También debo reconocer que la comunicación hoy día es mil veces mejor que la que hace que la de 10 años atrás. 10 años atrás la difusión era casi se colocaba por poner. Hoy día ya existe un mayor compromiso del Estado, pero creo que cuando trabajamos con la gente nunca es suficiente. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esas palabras. UMAC TV es un canal con 11 años de existencia, que nació para dar a conocer la actividad universitaria de Magallanes, pero que a lo largo de su historia se ha ido dando cuenta de la necesidad de ir más allá. Así como ya no entendemos el aporte cultural a la comunidad a la cual pertenecemos por la vía de la extensión, sino de la vinculación, así entendemos que un canal estatal e independiente como el nuestro debe llenar ese vacío de televisión cultural que falta en Magallanes y en Chile, con la mirada de cumplir con una tarea de desarrollo. Al respecto, hablará entonces la periodista Paula Viano Santana, directora de Comunicaciones de la Universidad de Magallanes. Buen día. Presencia inicialmente de nuestras autoridades universitarias, del representante del director Gonzalo Bascuñán, Rodrigo Ponce, del Consejo Nacional, en este caso Regional, de la Cultura y las Artes, también del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a nuestros investigadores, académicos, estudiantes, además colegas de instituciones como el INACH, y como el Centro Ideal, les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación y se hayan hecho un tiempo para venir y compartir con nosotros. Y también, bueno, a las personas que componen el equipo de comunicaciones y de UMAC TV, del cual me enorgullece ser parte. Cuando tengo una presentación pública acerca de UMAC TV, me gusta decir que este canal es uno de los motivos por los cuales decidí en 2011 poner fin a una década de trabajo en Televisión Nacional de Chile, para ingresar a trabajar a la Universidad de Magallanes. Me parecía que no solo tenía una excelente calidad de imagen y sonido, sino que estaba programando contenidos que eran inspiradores, identitarios, patrimoniales, artísticos, medioambientales, propios de la alternativa que la Televisión Estatal de Chile debía estar ofreciendo y lo hacía parcialmente. En sus inicios, allá por el 2006, la línea programática de UMAC TV respondió principalmente a la necesidad de compartir con la comunidad regional la actividad universitaria en su más amplia expresión, con especial énfasis en la docencia y las acciones de extensión. Conjuntamente, el equipo de producción y realización audiovisual llenó el espacio restante de la parrilla con conciertos de gran calidad musical, cuyo origen estaba tanto en el registro propio como externo. Actualmente combina documentales de problemas sociales y medioambientales, regionales y mundiales,
programación de Nova Sur, conciertos y programas musicales extranjeros con realizaciones propias que difunden tanto la actividad universitaria, como noticias, reportajes y entrevistas, como regional, conciertos y festivales locales, programas de críticas de cine y televisión, reportajes de ciencia, turismo y arte regionales, documentales y otras producciones en alianza pública. UMAC TV no persigue fines comerciales ni sus consiguientes audiencias masivas. La universidad decidió invertir en una actividad que, si bien no representa retorno económico para ella, más allá de algunos fondos concursables ganados a lo largo de nuestra historia, que es preciso también consignar, la posiciona como una institución socioculturalmente responsable con su entorno y la única a nivel regional que tiene un medio de comunicación para incidir en la opinión pública, en este caso, como se hace desde la academia, a partir del conocimiento. Si bien en un inicio la perspectiva editorial era más bien unilateral y centrada en la promoción universitaria, hoy trabajamos estrechamente ligados al nuevo concepto de vinculación con el medio, que supera esta relación unidireccional que propone la extensión universitaria para dar paso a la bidireccionalidad que supone escuchar la realidad de la comunidad a la cual pertenecemos, con el fin de aportar a su desarrollo, como corresponde a una institución del Estado de Chile. La característica de universidad extrema y regional que abarca a la totalidad de las provincias de Magallanes y Antártica chilena también identifica a UMAC TV, presente en igual dimensión del territorio, gracias a la señal de TV Cable y, desde 2013, a la señal abierta digital, y al mundo a través de nuestra señal por Internet, donde no solamente tenemos la programación que vemos en los canales tradicionales, digamos, de la señal abierta digital y de la señal por cable, sino que además podemos ver todo lo que sucede aquí, en este auditorio Ernesto Libacis, que concentra una gran cantidad de actividades de conocimiento y culturales que es preciso compartir con la comunidad. En 11 años, UMAC TV ha logrado posicionarse como la televisión educativo, artístico, cultural de Magallanes, aportando al desarrollo cultural de la región a partir del reconocimiento y valoración de su patrimonio biocultural, material e inmaterial. Con nuestra salida por señal abierta digital gratuita y de calidad, gracias a la próxima llegada de la fibra óptica a la región, hoy podemos pensar en el objetivo de la siguiente década, cuál es posicionarlos como la televisión pública de Magallanes y Antártica chilena, llenando un vacío programático que se aprecia tanto en la pantalla regional como nacional. Bienvenido, Intendente. Muchas gracias por hacerse el espacio. Estamos a poco de terminar esta década y, tal como lo hacía a inicios de ella, sigo creyendo que la proyección de la televisión universitaria es enorme. El rol del Estado es aportar a la movilidad social desde el ámbito que ocupa cada institución, y una universidad pública, sin duda, tiene la misión de aportar al desarrollo de una comunidad que no esté influenciada por culturas ajenas, sino que inspirada en las múltiples identidades propias que la conforman. Así como los científicos de la UMAC estudian las especies nativas para protegerlas e innovar a partir de lo propio, así los comunicadores de nuestra institución nos dedicamos a subrayar el valor de lo nuestro, y mientras más público tengamos, mejor será para ello. Por eso es tan importante contar con todos ustedes, porque sabemos que la labor de comunicaciones, en parte, pasa por la difusión, que es el trabajo que nosotros vamos a mostrarle hoy. Es una producción hecha por un equipo de personas que, ya les mencionaba, me enorgullece ser parte de este equipo, porque primero son buenas personas y, en segundo lugar, son buenos profesionales. Normalmente son dos cosas que tienen que ir muy de la mano. Y además, con la convicción puesta en que la televisión no tiene que ser un lugar para hacer grandes audiencias masivas, siguiendo la moda del momento, sino que algo que no necesariamente pasa por tener millonarios sueldos, que de repente han sido tema ahora, no de repente, últimamente, han sido tema en el tapete noticioso a propósito de la situación de Televisión Nacional y de otros canales que también están en crisis, porque la televisión tiene que ser para el servicio de la comunidad. Y en ese sentido, la labor es pública. Y por eso esperamos también poder contar con los fondos necesarios para poder ir implementándonos. La realización audiovisual tiene sus costos y son más elevados que tal vez otros soportes, pero el alcance que tiene también es mucho mayor y la posibilidad de traducir los mensajes que ustedes desarrollan como investigadores también es enormemente potencial su riqueza. Así que les agradezco que estén aquí,
Les agradezco además que después vean estos programas que van a ser transmitidos todo este mes y todo el próximo año, que los compartan por redes sociales porque UMAC TV nació digital y entonces estamos siempre en internet. Y bueno, que nos sintamos orgullosos de lo que somos y de dónde estamos. Muchas gracias. Esas eran las palabras entonces de nuestra directora de comunicaciones, Paula Viano Santana. Hoy les presentaremos tres programas de la Televisión Universitaria de Magallanes. El primero es Magallanes Lab, iniciativa audiovisual que nació en el seno del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo con el fin de colaborar con el proceso de posicionamiento de Chile como laboratorio natural. El realizador Mariano Riveros Espiñeira, responsable de esta producción, bien digo, que continuará en alianza con nuestro canal en sus siguientes temporadas, nos envió unas palabras que paso a leer a continuación. Magallanes Lab es un intento de animar la relación arte y ciencia. Seguimos con humildad el rastro de aquellos que en la inconformidad con la realidad que les circunda contribuyen en la construcción de este mundo y sus nuevas posibilidades. Seguimos la fuerza crítica de estas disciplinas rebeldes, al término medio y a la conformidad, que luchan en la producción de un mundo más justo, diverso, plural, más amoroso y digno de todo lo viviente. Siguiendo una metáfora futbolística, creemos que ciencia y arte deben salir a disputar la cancha, el territorio público y la escena comunicativa, influyendo en círculos de ciudadanos disponibles a experimentar conversaciones que nos permitan crear una comunidad de actores y productores sin distinción. No estamos por comunicar o educar en conocimientos, sino por abrir espacios de encuentro y conversación sin límites. Esta primera temporada de la serie ha sido una búsqueda. Hemos explorado cuatro modelos distintos de producción entre creadores audiovisuales y científicos. La diversidad de los capítulos son un fiel testimonio de aquello. A veces hemos logrado textos que nos convencen por su capacidad de seducción, producto de la historia contada, de la sorpresa u otro factor que nos permite relatar la riqueza de las investigaciones de nuestros científicos. Estamos seguros que algunos de estos capítulos se convertirán en la hoguera en torno a la que conversaremos sobre la producción de nuestro mundo. Magallanes Lab en UMAC TV es un espacio de producción, encuentro y experimentación de conversaciones entre ciencia, arte y ciudadanía de Magallanes, la Patagonia, el subantártico y el hemisferio sur. Muchas gracias. Un aplauso entonces para don Mariano Riveros Espiñeira, realizador de Magallanes Lab, que por supuesto le mostraremos en algunos minutos, sin antes, por supuesto, también hacer la introducción al segundo programa que les mostraremos y que se denomina Laboratorio Austral. El periodista de UMAC TV, Gastón Peralta Álvarez, es el encargado de esta producción y hoy nos contará también cómo y por qué nació. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gastón Peralta, soy periodista de UMAC TV. Laboratorio Austral es un microprograma de televisión, no dura más de 5 minutos, en donde tratamos de mostrar a los investigadores en el lugar donde ellos trabajan y que en el mismo lugar, en el mismo espacio, ellos nos pueden explicar qué hacen, qué investigan, qué les llama la atención. Y en esos 5 minutos reducimos una extensa conversación, que por lo general se da en los reporteos que hacemos de reportaje. Yo estoy encargado de reportaje, material audiovisual de mucho más factura, más largo, etc. Entonces, a veces vamos a reportear por un tema en específico y eso salen otros temas que quedan ahí en el aire, en el tintero, y que pueden ser muy interesantes para difundir. Entonces, se me ocurrió esta idea de repensar el material y darle un nuevo giro específico hacia ese tema de los laboratorios naturales, ya que nuestra región es un laboratorio abierto también a toda la gente, de todas partes. La gracia también que tiene es que
podemos hablar también con las personas que están a cargo de cuidar ese laboratorio. De hecho, tengo dos entrevistas a gente de CONAF que se encarga también de cuidar esos espacios para que después vengan los investigadores a ver lo que hay, a investigar. Y bueno, finalmente también agradecer a todos porque este trabajo igual es súper ad honorem, en el sentido que, por ejemplo, nos colgamos de la gente de turismo, a quien van también mis agradecimientos, porque sin ellos igual hacemos coincidir a veces que vienen especialistas a enseñarles a ellos sobre los espacios, y nos colgamos también de ellos y ahí le hacemos las entrevistas y resulta también un material interesante. También a mis compañeros de MACTV, a Pedro Moreno, a Jorge Grés, a Gustavo Agurto, a Mauricio Mayorga, por supuesto, y a Diego Santana también, que es del staff de alumnos también, que en alguna otra oportunidad también me acompañó a realizar este trabajo. Y eso, pues, muchas gracias y espero que les agrade. Hasta luego. Bien, sin mayores preámbulos, entonces, los invitamos a ver estas tres series, estas tres producciones de UMAC Televisión. Que lo disfruten. En los últimos años, la región de Magallanes ha fortalecido su conectividad y ha aumentado su inversión en infraestructura científica, varias veces sobre su promedio histórico. Detrás de esta decisión existe una visión estratégica de desarrollo que queremos conocer de boca de su impulsor. Lo primero que quisiéramos preguntarle es relativo a cuáles son las condiciones relevantes que ofrece el territorio de Magallanes para la realización de investigación científica. Desde el norte de la región, nuestro límite con tanto con Argentina como la región de Aysén, tenemos todo lo que es glaciares, todo lo que es fiordo, lo que es el estudio de nuestros pueblos originarios en los canales y de aquellos que fueron extintos, y también un desarrollo paleontológico gigantesco. Y sumamos a eso en la zona subantártica, que tal como lo hemos visto en el mundo, las posibilidades crecientes de lo que pasa acá va a pasar en el mundo completo, en el contexto del cambio climático, en el ámbito de acidificación de los mares, en el ámbito de depósitos de nitrógeno. Este es realmente un faro, un termómetro mundial. Y saltamos a la Antártica, que es un continente que estuvo abrazando Magallanes, y ese abrazo lo podemos seguir en el tiempo. ¿Cuánto podemos hacer? Es inmejorable. ...25 especies de aves habitan en el bosque subantártico. Aquí se alimentan, reproducen, comunican y coordinan conductas colectivas. Según los ornitólogos, existe integración cultural entre las distintas especies. Pero, concretamente, ¿cómo producen cultura las aves? ¿A quién están llamando, Matt? Al Chuncho. ¿Ese es el que te responde? Sí, es el que me responde. Dentro de cada especie se comunican entre ellos, pero también hay un lenguaje que es entendido por otras especies. De tal manera que estas aves multiespecíficas, como comunidad, responden a estímulos del ambiente de manera similar y unas aprenden de otras. Sí, las ballenas jorobadas emiten sonido en el rango audible incluso de los seres humanos. Podemos oírlas.
¿Y estos sonidos constituyen un sistema de comunicación? Estos sonidos son compartidos por las poblaciones y en ese sentido sí son parte de la comunicación. ¿Y qué características tienen estos sistemas, este sistema compartido? Es que emiten, las ballenas emiten muchos tipos de sonido, pero probablemente el que nos está llamando ahora la atención son los que hace más de 40 años se llaman cantos y son series de sonidos distintos que se pueden repetir y luego de eso se pueden repetir e integrar a otras series y después estas series integradas a su vez en una nueva repetición general y esta también hacia arriba, ¿no? Entonces tiene series de series de series. Cada serie le han puesto un nombre distinto, como frases, temas, cantos. Estamos ya en un periodo donde ya esta cosa está perturbada y tenemos que entenderlo desde ahí en adelante. Entonces, es fundamental y es el mensaje que ojalá todo el mundo entienda de que por qué a veces estos programas científicos de gran escala son fundamentales y valen cada peso que se pone en ellos. Mi nombre es Javier Rendón, soy biólogo. Las avispas se consideran depredadores, independiente de que los adultos consuman o no néctar. Son originarias de la región paleártica, que es el norte de África, sur de Europa y una parte de Asia. ¿Y cómo se cree que llegaron a otros lugares? Simplemente mediado por el transporte humano. El primer registro de la chaqueta fue, creo que el año 74-75, en Chile. Y de ahí ha sido toda una historia, desde el lugar donde se encontró por primera vez hacia el sur, de cómo ha ido avanzando. Como las larvas son las que consumen proteínas, los adultos cazan a otros insectos y los llevan al nido. Entonces, uno de los efectos inmediatos que uno ve son los impactos ecológicos. Hola, bueno, mi nombre es Dusan Martinovich, soy encargado de educación del Museo Regional de Magallanes y, claro, nos encontramos sobre la Cruz de Froward, en realidad, un lugar geográfico bastante importante e icónico dentro de la toponimia y de la geografía de Magallanes. Se conmemoran, claro, 31 años de la construcción de la tercera cruz sobre el cabo. Y la verdad es que es bastante interesante la historia de este lugar. El primero en realidad que tenemos conocimiento es en 1580, un mítico navegante que en realidad es bastante conocido para todos los magallánicos, que es Pedro Sarmiento de Gamboa. Acá tenemos las hojas de los tres Notophagus más representativos de la región de Magallanes. Acá tenemos las hojas de Eñirre, ¿no?, que es una hoja más bien pequeña, con un borde irregular y dentado. Luego tenemos en medio la hoja del coigüe de Magallanes, que es una hoja también pequeña, coriácea, dura, de borde dentado y es perenne. Y finalmente tenemos acá las hojas de la lenga, que es una hoja más grande que las dos anteriores, y el borde de la lenga es un borde lobulado, cuyo patrón es dos lóbulos y una vena, dos lóbulos y una venación.
Esta es la forma correcta de poder diferenciar el ñirre de la lengua, que es por el borde de la hoja. My name is Peter Convey. I'm a senior terrestrial ecologist, a senior research scientist with the British Antarctic Survey in the UK. The other piece in that jigsaw is we never had a parallel insect from Tierra del Fuego. We thought one must exist in evolutionary terms, but we never had it. And as you trawl through the literature, it turned out that about 100 years ago, a fly was described in that group from the Beagle Channel, or this area, so this channel through Tierra del Fuego. And nobody had ever found it or worked on it since. Talking with Tamara Contador here about 2 years ago when we first started working together, we just talked about this as a subject. 6 months later, she emailed me and said, well, I've found that fly, or I think I've found that fly. And it was on some of the beaches around here. And so we now have specimens of it, and we now have the potential for a PhD student to work on it and do that molecular biology to put that third piece of the jigsaw in. So what we were doing this afternoon was looking for that sort of fly on the beach. To be fair, we didn't find it. Well, I don't think we're not quite in the right habitat. For a long time in Antarctic science, we've made the point that you can't look at Antarctica in isolation. And you actually have to look at Antarctica and all the attachments northwards from it. Building up this sub-Antarctic center, the research and the outreach activities and the education activities around it really is key to wider understanding of this region, making sure the region is seen as relevant within Chile, within South America, and then within the much wider sort of Antarctic-related study area. Acerca de la ciencia que desarrolla específicamente en el ámbito glaciológico. Gino, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y lo primero que quería preguntarte era por qué un santiaguino de Recoleta, como me acabas de contar, nació por allá, se termina dedicando a los hielos que están tan al sur. Bueno, una respuesta relativamente sencilla. Mi padre, inmigrante italiano, él había hecho el servicio militar en las tropas alpinas italianas, escalando ya en la Dolomita, en los Alpes, y acá en Chile continuó. Así que de cabros chicos, de que yo tenía menos de 10 años, que nos llevaba a los cerros, y empezamos a subir cerros, y en los cerros hay nieve, y hay hielo. Entonces, en la universidad, haciendo mis estudios finales de ingeniero hidráulico, pasé del estado líquido, como me gusta decir a mí, del agua, al estado sólido. Yo soy biólogo de la Universidad de Chile, en Santiago, y mi primera conexión con la investigación fue con ecosistemas de bosques. ¿Ya? Y he estado trabajando en esos ecosistemas por mucho tiempo. Primero, desde un punto de vista de la estructura de la vegetación, de la composición de las especies, más lo que se puede llamar ecología de bosques. Y después, a través de una herramienta, una metodología que es el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. ¿Qué es lo que uno ve cuando los corta transversalmente? Exacto, ¿sí? O saca una muestra desde de dentro sin tener que matar el árbol. Me dediqué a esta especialidad que es la dendrocronología. Que ¿dendro? Es dendro por árbol y cronos por el tiempo. Y el estudio de series temporales a través de testigos de árboles. Ya. ¿Ya?
¿Y por qué biología? ¿Por qué biología? Bueno, porque es la... Para mí es la disciplina o la ciencia más... que sintetiza más todas las áreas. Uno tiene que ocupar física, tiene que ocupar química, matemática. Entonces es como una ciencia que sintetiza todo el conocimiento, en el fondo. Yo creo que es interesante porque la arqueología y la reconstrucción de la prehistoria te da como esta perspectiva de tiempo más largo y de los cambios que sucedieron. Te da otras nociones. A mí me parece interesante especialmente cómo te permite ver interconexiones entre estas poblaciones indígenas del pasado, que no eran entidades así como en sus casillas separadas, tenían una dinámica propia, y permite ir también cuestionando lo que uno cree que es la historia, así tal cual, y entendiendo la historia más bien como un proceso que es dinámico, que uno lo va construyendo, que va cambiando, van apareciendo cosas nuevas. Y nuevos problemas, claro, obligan a repensar otros aspectos que también tienen trascendencia. Y tiene que ver con este aparente lado opuesto, que es la obesidad. Algunos de mis amigos son los de Sorna, me dicen, parece que se te pasó la mano, porque claro, pasó desde la desnutrición a la obesidad. Pero no creo que tengan relación una con la otra. Aun cuando ambas afectan a los mismos grupos socioeconómicos. La pobreza de años anteriores era la causa de la desnutrición infantil en los primeros años de vida. Y esta epidemia de obesidad que estamos presenciando y que no tenemos explicación, también afecta a los grupos socioeconómicos bajos, más que los grupos socioeconómicos medios o altos. Como se dice siempre, como el eslogan de la universidad, que tenemos un laboratorio natural, es muy cierto. Y en distintas áreas, ¿ya? Sobre todo en esta, en donde la naturaleza misma puede proveer de estos mecanismos para defenderse. Entonces, si nosotros lo aplicamos hacia el área de salud, ¿no es cierto?, toma como una relevancia, porque hasta el momento, ¿no es cierto?, siempre se sacan productos naturales y va separando la molécula, pero ¿cuál es la importancia de eso? Es poder lograr quizás algún medicamento, alguna fitoterapia que pueda, ¿no es cierto?, combatir alguna patología, que la verdad que tenemos varias que son de prevalencia en la región. La ciencia da conciencia. Acaban de ver, son parte de los contenidos que hace nuestra televisión universitaria. Y bien lo sabe el intendente Jorge Flies, quien ha seguido de cerca también el desarrollo de lo que es UMAC Televisión. Y lo queremos invitar también a que dé un saludo hoy día en este acto con todos ustedes. Gracias a quienes nos acompañan, estamos en casa. Así que, rector, un cordial saludo al cuerpo directivo, a quienes son miembro y presidente del consejo y también a los docentes y alumnos que nos acompañan. Y hoy día especialmente a todos los profesionales que trabajan y están liderados por Paula. Entonces, no, acá estaba. Felicitaciones por el trabajo que hemos visto y que hemos seguido en el tiempo. Saludar a mi seremi de la mujer, aprovechando de que tenemos en UMAC TV la presencia, la imagen y el esfuerzo conjunto
en que no solamente tenemos hombres, sino que tenemos mujeres brillantes que hacen de esto una esperanza, y realmente uno se emociona con las conversaciones, estas conversaciones que uno echa de menos en la televisión, que echa de menos en cuando uno prende cualquier medio audiovisual hoy día. Le estaba comentando y le confesaba al vicerrector Andrés Mancilla que por motivo de trabajo prácticamente no alcanzo a ver televisión. Sí, Paula ha tenido la gentileza y también alguno de ustedes de mandarme los links de alguno de estos de estas presentaciones. Y quiero primero decirles que como intendente me siento orgulloso de la calidad de la producción. Tal como decía Paula en sus palabras, y les pido excusas por no alcanzar a llegar al inicio de la... yo le había contado ayer que estábamos ahí muy justos con el espacio. Cuando se junta dos elementos fundamentales, un grupo de buenas personas con buenos profesionales, los resultados solamente pueden ser buenos o muy buenos. Yo creo que es lo que tenemos acá, rector. Tal como hemos invitado a la universidad, al rector, y lo saben muy bien en las conversaciones que hemos tenido con el rector, con los vicerrectores, y especialmente con nuestra directora de UMAC TV, cuenten, así como lo hemos dicho desde que nos conocemos, cuenten con este gobierno regional plenamente. Yo creo que tenemos que invadir un mundo que hoy día es visual, un mundo que es de conectividad. Tenemos que invadir con buenos temas las redes, tenemos que invadir con buenos temas la televisión, tanto cerrada como abierta, y necesitamos, y todos lo saben, necesitamos medios que sean democráticos, medios que sean objetivos, medios que sean técnicamente excelentes y que puedan mostrar la sociedad como es, no como algunos quieren que la veamos, sino como es, con sus luces, con sus sombras, con sus aciertos y desaciertos, pero también con sus esperanzas. Y yo creo, rector, y quiero ser muy sincero, acá estamos en casa. La Universidad de Magallanes, a través de UMAC TV y de los medios digitales, a través de este equipo, debiera ser un tremendo, tremendo, o probablemente el pilar del desarrollo televisivo digital de la región de Magallanes. Y tal como decía Pablo, uno sabe que esto tiene un costo. Por lo menos, me queda poco tiempo, lo contaba ayer en una conversación con la gente de la Chile, mi hija chica todos los días, de repente me dice, acuérdate que te quedan 2 meses, me dice, 3 meses. Cuenten por lo menos con la opinión de un ciudadano que está convencido que el rol de la universidad es el que le da el pensamiento, el corazón, la conciencia a la región y al desarrollo de Magallanes y Antártica chilena. Felicitaciones, Paula, felicitaciones a cada uno de los miembros del equipo. Felicitaciones, rector, también por creer en este proyecto, al igual que todo el consejo académico y el consejo directivo de la universidad. Y esperamos que las autoridades que vengan tengan la visión de desarrollar, si queremos desarrollar la región en todos sus ámbitos, y probablemente hoy día uno de los más importantes es este, ojalá que podamos tener todo el esfuerzo para que cuando hoy día los jóvenes pasan 9 horas frente a una pantalla, parte de esas 9 horas esté la presencia de este material maravilloso, de lo que nos hace ser y reconocernos como magallánicos antarticanos. Muchas gracias y felicidades. Precioso material. ¿Eh? Muy grato de estar con ustedes hoy día en la mañana. Hoy día en la tarde. Muchas gracias.
Agradecemos enormemente las palabras del intendente Jorge Flies Añón. Y hoy día estamos contentos porque presentamos parte de nuestro trabajo, que por supuesto es para ustedes, y porque no tan solo está centrado en las ciencias naturales. UMACTV también hace contenidos dedicados a las ciencias sociales y a muchas otras disciplinas que nuestra casa de estudio tiene, ¿cierto?, como centro del desarrollo académico y educacional de esta región, como es la ingeniería, la salud, etc. Así es que los invitamos a estar siempre en sintonía de UMAC Televisión, viendo todo lo que hacemos, todo lo que hace esta casa de estudios en pos del desarrollo cultural de Magallanes. Muchísimas gracias.